Se llevó a cabo la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, presidida por el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, junto al secretario de CESAN, Juan Carlos Carías. Durante la reunión, funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer detalles sobre las acciones que se comprenderán en la jornada de vacunación que se efectuará en septiembre y octubre próximos. Además, la subsecretaria técnica de CESAN, Mayra Ruano, resumió las acciones que, en conjunto con el Ministerio de Gobernación, se han realizado por instrucciones del vicepresidente para mejorar las condiciones de los hijos que conviven con madres privadas de libertad. Para finalizar, el secretario de CESAN, Juan Carlos Carías, entregó a los miembros del CONASAN la versión preliminar del Protocolo de Actuación Conjunta del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para emitir opiniones y comentarios, ya que en la próxima reunión del CONASAN se someterá a votación el documento final.